La mente humana siempre ha estado obsesionada por desenmarañar el patrón oculto de la realidad. Y así como los científicos se preguntan, eligen y ejecutan diversos procesos para hallar respuestas a distintas situaciones, en nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta, ponemos en práctica procedimientos muy similares. Por ejemplo, cuando elegimos la oferta que más nos convence en el supermercado, cuando queremos solucionar una falla de nuestro auto o cuando en la cocina enfrentamos el proceso creativo de preparar los alimentos y requerimos hallar la dosis exacta para cada receta. Asimismo, son varios los procedimientos científicos aplicados a lo largo de nuestra historia, en contextos y áreas diferentes, porque la ciencia también hace parte de este legado que hoy nos hace decir: todos somos historia. Revisar lo que ha sido el desarrollo científico en el país exige remontarse a la época de la colonia y a los primeros años de la República. En ese momento teníamos una especie de atraso más o menos de 4 siglos respecto a la ciencia de Europa, porque en esos 4 siglos habíamos estado dominados por los españoles, que eran y siguen siendo unas pirañas. La actitud en nuestro medio era muy distinto, era la actitud inquisitoria de que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, usted no le ponga a pensar en nada, que alguien le resolverá y le dirá qué es lo que usted tiene que pensar. No aprendimos a pensar. En cambio nos volvimos unos leguleyos de primera, porque para interpretar, para hacer leyes y para hacerle trampa a todas las leyes, nadie nos gana, y esa es nuestra tradición. Entonces nuestra tradición es: gánesela a punta de cuento, gánesela literalmente de carreta, que así es como se ganan los argumentos. Y entonces se desconoce, primero, la aproximación racional y segundo, el conocimiento experimental. Sin importar en qué provincia estuvieran ubicadas, las nacientes instituciones de educación superior ofrecían a las pocas personas que tuvieran acceso la misma oferta académica: medicina, teología y derecho. Pero tal vez el primer ejercicio científico, en el sentido moderno de esta palabra, fue promovido por José Celestino Mutis y sus compañeros de equipo durante la expedición botánica, cuyo interés se centró en hallar los recursos naturales que le dieran crecimiento económico al nuevo Reino de Granada y, en consecuencia, a la corona española. No obstante, recoger y clasificar la flora y la fauna locales ha sido tal vez el proyecto científico de mayor envergadura en toda nuestra historia. En los años posteriores a la independencia, se pueden identificar algunos esfuerzos gubernamentales, que incluyen la llegada de docentes extranjeros para darle impulso a la enseñanza de matemáticas, astronomía, química y física, como requisito para el ingreso a la universidad o como parte importante de la formación militar. Pasada la mitad del siglo XIX, la Comisión Corográfica, cuyo propósito era conocer los recursos naturales de Colombia, el clima, la topografía, el relieve y la geografía humana, fue una importante actividad de carácter científico. Más tarde, las tesis de grado en universidades como la Nacional o la de Antioquia se convirtieron en muchos casos en la mejor forma de proyectar soluciones a problemas concretos del país, como ocurrió con la tesis de grado El paso de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia, presentada por el ingeniero Alejandro López en 1899, y cuya propuesta, adoptada en 1926, permitió que el ferrocarril llegara sin ninguna interrupción hasta Medellín. Las necesidades también del país eran muy pequeñas, y pensar en hacer ciencia, tecnología, investigación, pues era algo absurdo de pensar, porque si se necesitaban aparatos, se necesitaban nuevas ideas, se importaban. Y no, aquí no éramos las personas para poder hacer ese tipo de nuevos avances dentro de el mundo moderno, pues.
A partir de 1910, el desarrollo de la ciencia en el país estuvo marcado por el proceso de modernización industrial y su impacto sobre profesiones como la ingeniería y la economía. Durante los gobiernos de Rafael Reyes, Pedronel Ospina, Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez y Gustavo Rojas Pinilla, se evidenció el creciente interés por volverse usuarios del conocimiento, empleadores de científicos y orientadores del sistema educativo. Todos los ingenieros que salíamos, salíamos directamente a trabajar, porque como éramos escasos y el campo era muy grande, había muchas hidroeléctricas en ese entonces que se estaban construyendo. Otros se dedicaban a ingeniería de la construcción, eran ingenieros electricistas que se dedicaban a la construcción, pero en ciencia era prácticamente nulo lo que había dentro de la ingeniería en ese tiempo. Estamos hablando del año 1960, 60-61. Ya por allá en el 63 yo me fui a la Facultad de Medicina. Allá en el campo médico sí había más ciencia. Los médicos investigaban mucho más que los ingenieros. Quienes se mostraron convencidos de la importancia de la ciencia como factor prioritario para el progreso del país han tenido que buscar por cuenta propia otras metodologías desarrolladas en el exterior y luego plasmar su versión de acuerdo con nuestras condiciones para fortalecer la producción de conocimiento científico autóctono. Sin embargo, han sido búsquedas solitarias. Solo en la medida en que hay una sociedad que entienda, y todos los miembros de la sociedad que entiendan qué es la ciencia, cómo se genera la ciencia, cómo esa ciencia puede impactar la economía, entonces se puede lograr que diferentes o muchos miembros de la sociedad participen del sistema socioeconómico. Una noche de los primeros días de diciembre de 1958, un equipo de 8 médicos colombianos implantó el primer marcapasos externo del mundo. Pesaba 45 kilos y se transportaba en un pequeño carro, conectado por un lado a la batería de un automóvil y por el otro, mediante un cable de 5 metros, al tórax de un paciente ecuatoriano, el sacerdote Gerardo Flores, quien padecía un bloqueo en el corazón y hacía paros continuos. Tras la cirugía, pudo vivir 18 años más. A sus 22 años de edad, el científico Jorge Reynolds logró crear este artefacto en su pequeño taller de la Fundación Shayo, donde incansablemente buscaba solución a las arritmias constantes en los pacientes. Y principié a pensar en la idea de que con un sistema artificial de impulsos eléctricos tal vez se podía compensar esa deficiencia fisiológica. Y de esta manera se comenzaron a hacer una serie de ensayos. Estaba en ese momento el comienzo de la cirugía con corazón artificial y entonces estaban haciendo mucha investigación y se aprovechó para poder hacer algunos ensayos y sí, efectivamente se podía estimular el corazón y compensar ese problema. Y así se construyó el primer marcapaso con elementos de la época. La pasión de quienes lo intentaron en el pasado ha permitido que hoy se hable de un sistema universitario que destina presupuesto a la investigación científica, en virtud de algunas incipientes políticas que después de la creación de Colciencias, en 1969, han favorecido el surgimiento de actividades de investigación apoyadas por la empresa privada. Sin embargo, resulta evidente que a pesar de todos estos avances, hay una débil relación, por no decir insignificante, de la ciencia que se hace en el país con el sistema productivo nacional y con la búsqueda de soluciones a los problemas urgentes de nuestra sociedad. La ciencia está ahí como una opción de construcción de sociedad a la que nosotros todavía no nos hemos abocado.
no nos hemos metido en ese cuento. Hay los discursos oportunistas de los políticos de turno, siempre ofrecen cambiar la tradición, hacer política limpia, impulsar mucho la educación en ciencia y tecnología, pero insisto, vámonos a los presupuestos y a las realizaciones. Comparado con lo que se invierte en muchas otras cosas, ¿cuánto se le invierte comparativamente al desarrollo científico? Los problemas de nuestra sociedad tienen en este momento que ver más con el desarrollo del sentido común, o sea, más con el enriquecimiento cognoscitivo de la sociedad que con la ciencia de punta. Y por eso podría ser uno de los objetivos estratégicos de la educación diseñar unas formas de crecimiento para el sentido común que acompañen al crecimiento científico y que proporcionalmente complementen la labor que el conocimiento científico no puede hacer porque está enfocado en la producción de otros fines. ¿Existe realmente una comunidad científica nacional formada en estos 200 años de independencia? Nuestra ciencia tiene en cuenta las complejas relaciones con el desarrollo social y económico del país. ¿Hay suficientes recursos estatales y privados para la actividad científica en Colombia? ¿Tienen gran relevancia internacional los proyectos de investigación en curso? ¿Hasta dónde se encuentra o se adapta una y otra vez lo ya inventado en otras partes? ¿Es reconocida por la comunidad científica internacional la presencia de publicaciones científicas colombianas en los índices internacionales? Está clara la respuesta negativa que puede darse hoy a estos y otros interrogantes. La experiencia desde la Expedición Botánica y la Comisión Coreográfica así lo demuestra. Colombia necesita más formación científica, mejores vínculos entre los epicentros de investigación y las prácticas estatales por mejorar la calidad de vida, la vía más recomendable para ganar soberanía en los conocimientos. Thank you.